Que tal, como están? Benvidos ao Preguntoiro. Oxe falamos da S de Compostela. Parece que foi onte, cando remataba a temporada pro o equipo branque azul, conseguindo ese ascenso a segunda división B, ascenso que se producía, como recordarán, en Cieza. E xa estamos outra vez metidos nunha nova temporada, están agora de pretemporada os homens de Freddy. E temos aquí o director deportivo da SD, a Julio Prol, para contarnos as últimas novidades e como está sendo, como está sendo este verán. Julio, que tal? Benvido. Hola, que tal, Silvio? Buenas. Como digo, parece que foi onte, cando estábamos de celebracións, cando viñamos de Cieza, e se facían todas esas festas aquí en Santiago, e xa a deche outra vez na confección dunha nova temporada, supoño que para ti pouco durou a celebración, non? Foi ascender e xa estar planificando. Sí, bueno, é lo que tiene el fútbol, ¿no? E sobre todo como nos pasó a nosotros este año, que la promoción pues se alargou mucho tiempo, se alarga mucho tiempo, Y logo bueno, tienes un tiempo muy contado para confeccionar una plantilla nueva y entonces bueno, la verdad es que fueron esos pocos días de celebración y luego ya otra vez puestos otra vez en funcionamiento pues para a confeccionar esa plantilla. Como comezaches, como empezou toda esa planificación da nova temporada? Bueno, eh, en un principio pues empezamos un poco a valorar pues, aquellos jugadores que efectivamente podían continuar en la plantilla, que jugadores pues, creíamos que tenían que, que tener esa opción y luego después pues, bueno, buscar otros jugadores que de alguna manera se acoplaran un poco al estilo que nosotros queremos tener de juego y que de alguna manera pues, puedan ser eh, o, o sacarle rendimiento en el club para, para obtener pues, los mejores resultados. Pois pues comezouse como sempre co capítulo de baixas, sempre hai algunha sorpresa, por exemplo, moita xente comentaba que se foran moitos xogadores novos, moitos xogadores de aquí de Santiago, Jacobo Tato, Martín, Rendo, Nogueira... Non sei se se pensa que eses xogadores poderían voltar en algún momento despois de que teñan un pouco, que roden un pouco noutros equipos ou Xa se desprendeu definitivamente o Compostela d'eles. No, a verdade es é que precisamente eu creo que esa é es a opción, ¿no? Que nosotros contamos con ellos. Lo que pasa que contamos con ellos <coughs> si, por ejemplo, pueden competir, ¿no? Y hacerse sabemos que en cualquier deporte, ¿eh? eh lo que te va dando nivel es la competitividad, es decir, el poder eh competir cada pues en cada en los partidos o tener opciones, ¿no? Cuando tienes pocas opciones o realmente pues no vas a poder competir un número importante de partidos en un principio lógicamente no pues eso te resta un poco de calidad y nosotros creemos mucho en estos jugadores creemos que efectivamente tiene que ser un poco el futuro también del Compostela entonces de alguna manera se tienen que ir haciendo y compitiendo cada domingo pues para poder alcanzar ese nivel no eh, esa es la razón por la cual nosotros queremos que, que vayan a un club no en un principio eh, hablábamos con el Grisoa porque hemos mantenido reuniones y hemos bueno, conseguido pues, tener una, un, un pacto de colaboración digamos, ¿no? en, en el cual pues, nosotros los queríamos ceder a ellos y recuperarlos en los momentos oportunos. ¿no? En este caso, este año, la única oportunidad que tenemos de recuperarlos a mitad de temporada sería en, en enero, que es cuando se abre otra vez ese... ese periodo para poder fichar. Entonces, bueno, nosotros queríamos que estuviesen compitiendo hasta esa fecha y si en el caso de que en el Compostela fuera necesario, por las razones que, que, bueno, que podían darse, pues poder contar con ellos. ¿no? Esa es la razón. Y queremos que al final de temporada, pues lógicamente, retornen otra vez al Compostela, porque ya te decía al principio, es un poco el futuro del ¿no? Compostela. había xente tamén, había unha certa preocupación porque non daban chegado as fichases, retrasouse moito todas as negociacións, como apuntabas antes, porque a temporada rematou tarde co xogando esa promoción de ascenso, logo houve que dar as baixas e logo comezou aínda o capítulo de fichases, e moitos afeccionados estaban preocupados, un pouco coa incertidume de que comezaba a pretemporada, comezaban os adestramentos e parecía que non había xente, non? No sé cómo fue para vos también ese momento de decir, uy, hay que empezar, e ahí no estamos así. Claro, sí, quizás a lo mejor se retrasó por todo, ¿no? Es decir, primero porque los jugadores que nosotros teníamos del año pasado, que queríamos renovar, pues es pues, lógico que pues, en algunos se marcharon, se fueron de vacaciones, bueno, era evidente que tenían que descansar, ¿no? Entonces, bueno, hablar con ellos pues ya nos llevó tiempo, entonces eso nos condicionó después, dependiendo de los jugadores que renovaban, el fichar unos a otros. Una vez que teníamos a los que queríamos renovar, pues fue cuando empezamos un poco a buscar a aquellos jugadores que se podían acoplar en aquellas posiciones que nos faltaban. Y bueno, eso no es fácil porque bueno, tienes que ver pues, muchos jugadores, tienes que ver qué, qué, qué son, cuáles son las condiciones de cada uno, tienes que informarte bien. Y eso pues bueno, lleva tiempo, yo sé que a veces esto se alarga mucho, pero queremos ir más pues tener más claridad o o, o por lo menos tener toda la información para luego tomar la decisión la la más adecuada que creamos nosotros. Por eso se alarga un poco más esto, pero bueno, al final se construye un un equipo, no es decir, y lo que queremos es que con estos jugadores más todos los que renovaron el año pasado, pues que podamos tener un equipo competitivo. Houbo algunha negociación que se complicou máis do que se esperaba? Que durou un poquinho máis? Bueno, en estes casos a veces se dá porque, bueno, en algunos casos, pois pues, hai jugadores que están en uns equipos, a lo mejor en estes equipos tínen acuerdos para salir, nosotros esperamos a que lleguen acuerdos con ellos para ver si poden solucionarlo, logo depois entabrar as conversaciones, en fin, a veces se dan esas cosas e, bueno, nosotros lo que queremos sempre é mantener a veces pues, eh, el orden y la claridad en los fichajes, ¿no? y sobre todo cuando hay jugadores que están en equipos ya, pues tener la certeza de que los equipos en los que están, pues que no haya ningún tipo de problema, o sea, es decir, simplemente pues a veces esas negociaciones son las que llevan más tiempo, ¿no? pero bueno, yo creo que al final eh, manteniendo un poco eh, la, la coherencia y el respeto por los demás clubes, pues se pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Non sei como está agora mesmo o plantel, parece que faltaría unha súa fichase, xa unha súa incorporación, non? Sí, nosotros ahora en este momento tenemos eh, 20 fichas, non? Es decir, eh, entonces, bueno, a lo mejor en último caso nos quedaría una ficha sub-23, uh -huh. que estamos un poco ahí pendientes a ver si efectivamente pues es necesario eh, tenerlo o no. é ¿no? decir, si nosotros somos capaces de tener 20 bien y si no, pues queríamos tener 21 21 ficha. Entonces ahora estamos un poco pendientes para valorar esta semana también con el entrenador pues la posibilidad efectivamente de de que en algún puesto podamos reforzarlo. ¿Tenes algún perfil, xa algún xogador que en no punto de mira ou ainda falta esa conversación última? Si sí, no, tenemos ahí tenemos ahí un, a un jugador que estamos pendiente un poco de ello. Pero bueno, yo siempre digo que eh, es importante siempre mantener hasta el final, porque a veces sacas nombres, luego después ese nombre no te fue bien, en fin, y, y lo mejor siempre es un poco dar la noticia o, o, o por lo menos ya confirmarla cuando ya tienes una cierta seguridad de que, bueno, de que ese jugador pueda venir. Bueno, pois quedamos así coa incertidume, así unha sorpresa máis que nos, que nos queda por saber. E no capítulo de, de fichases, de renovacións, sempre é o típico no verán, nos equipos de fútbol que hai os típicos culebróns, no Compostela non se soen dar, pero si houve unha negociación que foi un pouco máis sonada, que foi a de Manuel Castiñeiras, nun principio ofrecíase estar no corpo técnico, finalmente ten ficha de xogador, houbo varias informacións, foi unha, unha negociación complicada, non sei dende o club calé a, a, versión que hai desa negociación. Bueno, en el caso de Manu Castiñires, pues, para nosotros Manu Castiñires eh, representa unos valores importantes dentro del club e nosotros como, pues, como jugador e como persona no lo queríamos perder. Entonces, bueno, eh, teníamos dos propuestas. ¿vale? Una propuesta era Continuar eh, en bueno, de, 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 de la parte técnica, en el cuerpo técnico, y otra la posibilidad de continuar. ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que hoy en día, por ejemplo, pues, las dificultades de las negociaciones vienen porque se exteriorizan ¿no? a través de, los, de las redes sociales, y entonces bueno a veces da la impresión de que nosotros en este caso no lo teníamos claro, y lo teníamos claro: ¿no? que nuestro objetivo era que Manuel Castiñeras permaneciera en el club, o por un sitio o por el otro. Pero bueno, en este caso eh, se le propuso primero la opción de, de cuerpo técnico porque bueno, no sabíamos cómo estaba él, pues cómo se encontraba, cómo, cómo quería continuar. Entonces bueno, cuando él nos dijo que él de cuerpo técnico no le interesaba porque en un principio pues no se veía como, como técnico ¿no? ni en, ese cuerpo, en, el, en el cuerpo técnico, pues entonces bueno, luego, luego se le propuso la, la continuidad en la cual yo estoy contento también, pero vamos, bueno, estoy contento porque él también ha decidido continuar, ha, enten ha entendido que efectivamente pues, es una decisión que a mí me gustó que él, él fuera el que tomara la decisión de, de, ser de seguir ahí en el, en el equipo. Y bueno, y nosotros estamos como club estamos muy contentos y yo creo que como afición también porque, como te decía al principio, Manuel pues, representa para nosotros unos valores importantes en el club, ¿no? que pues, es su, su trabajo, su esfuerzo, su implicación. e eso pues son valores ni que que non se poden deixar de 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 que se vayan, ¿no? Y como persona pues no, ya non te puedo decir nada máis porque bueno, para nosotros es es é fantástico, ¿no? Y como dis, as redes sociais sempre son portadoras de de moita información, Nese momento tamén houve moitos comentarios de de que era pola idade, porque ten 34 anos eh, Manuel Castiñeiras. Mm, hai uns días fichouse outro central que ten a mesma idade, máis ou menos ten 33 anos e aí houve outra pequena revolución non sei se esa idade nos dous casos tiña algo que ver ou non claro, Nada. No, a ver, as edades a veces dependen de, 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 de un pouco del estado ou del de, de, digamos, das condiciones de cada uno non? Entonces, bueno, en el caso de, de Manuel Manu Castiñeira tiene sus condiciones y en el caso de este chico que es Jorge Rodríguez, pues uh -huh. tiene, tiene otras características diferentes. ¿no? Eh, yo creo que con el caso de, en el caso de Manuel Castiñeira, por lo menos a mí lo que más me tiró quizás fue la parte emocional. ¿no? Es decir, ver a, a Manuel, yo por lo menos no lo veo como, como, ni como suplente ni lo veo eh, como, con pocas posibilidades de jugar. No lo veo. Yo lo veo un jugador que dado siempre todo, que ha estado siempre ahí, y que yo lo que quería era un poco que esa decisión de seguir y de estar ahí, y de pelear y de encontrarse con ganas, que fuera más de él. Entonces una vez que él aceptó este, este nuevo reto, que yo creo que es muy importante también, tanto para él como para nosotros, ¿no? pues yo creo que ahora la satisfacción es que esté ahí, que forme parte de, de, de la plantilla. Y yo sé que Manuel pues, nos va a dar todo lo que tiene porque es, es un profesional siempre, ¿no? Es decir, no, nunca... Eh, deja nada para no se guarda nada ¿no? en su esfuerzo y eso pues es lo que tenemos que agradecerlo y yo ya te digo esa parte que era la que veía que era la que me gustaría o que la que me gustó que él decidiera de que frente se encuentra pues perfectamente eh, tanto físicamente como mentalmente para competir pues eh, es un orgullo que, que, que pueda estar con nosotros también ahí. Deixamos o o capítulo de fichaxes porque está o Compostela inmerso na Copa de Putación e onte mesmo gañaba na Malata, o Racing de Ferrol, non sei se é unha vitoria especial por isto de que o Racing a temporada pasada foi imparable, pois agora gañarlle parece que dá un pouco de de ánimo, non sei. Si sí, non, a verdade es é que, a ver, é unha alegría e é unha satisfacción no haberle ganado. Nosotros salimos muy contentos, pero vamos, siempre que ganas un partido y lo ganas como se ganó ayer, porque hubo trabajo, hubo esfuerzo, hubo buen juego, pues al final pues muy satisfecho. No deja de ser un partido de pretemporada, un partido en el, que el cual pues sabemos que en estas alturas de temporada pues, hay un carencia, si hay muchas situaciones pues a lo mejor que efectivamente pues, no se van a dar más adelante, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy contentos porque son partidos que vas, que, BAS, que, que, que el, sobre todo el Racing de Ferrol, que el año pasado nos ganó en los dos partidos que nos enfrentamos con ellos, no y que, bueno, y que ahora empezar pues, ganándole, pues estamos muy contentos. Pero bueno, sobre todo de la manera con que se ganó, ¿no? con, con el trabajo que, que, que hicimos y con, y con la satisfacción bueno, de ver que los jugadores, aún llevando poco tiempo entrenando, pues. Han deixado todo e o equipo pues, yo creo que ha dado un nivel moi alto. Pois pues pasou o Compostela das semifinais da Copa de Deputación, xogará contra o Negreira, no campo do Negreira, e para rematar unha pequena valoración do grupo no que vai xogar o equipo nesta segunda B, o grupo primeiro, Galicia, Asturias, Cantabria, e La Rioja e Castela León. Que che pare. A ver, a mí me parece que es un grupo que está bastante adecuado, ¿no? Es decir, yo creo que es una división ajustada, ¿no? Es decir, todo, la, todo un poco el norte, ¿no? Entonces yo creo que los desplazamientos son bastante ajustados en ese aspecto. Y después, bueno, el nivel futbolístico también es muy, muy, muy parecido, ¿no? Porque somos equipos todos en el norte, jugamos en, en prácticamente no a las mismas temperaturas, pero sí que funcionamos un poco en la misma. Y luego también es una cosa muy importante, que tenemos muchos campos de hierba natural, ¿no? Es decir, que, que tanto en el equipo por, por Madrid y por un poco por esas zonas de ahí, pues tenemos siempre los campos que son más de hierba artificial, ¿no? Sí, entonces ahora esto también es otro, otro factor in, importante que tenemos, ¿no? que, que podamos desarrollar nuestro fútbol en, en, en hierba natural y luego después bueno, la climatología es muy parecida también a la nuestra y yo creo que se ha nivelado bastante el, 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 en, el, en el nivel futbolístico, ¿no? que, que yo creo que vamos a tener una liga pues, competitiva en donde bueno los equipos vamos a, a tratar de conseguir el máximo pero dentro de unas mismas condiciones ¿no? y eso es muy importante. Bueno, pues, Julio, agarramos que xa puedas ter algún día un poquinho de descanso depois de todas estas negociacións e que comece ben o, o Compostela a temporada e seguiremos eh, vendo que pasa durante esta pretemporada ainda e moitísimas gracias por estar aquí connosco. A vos Silvia. E nos deixámolo por hoxe mañá voltamos con máis entrevistas no Pregunto Graciñas por atendernos.